Bueno, he borrado un vídeo porque no se escuchaba bien. Esperemos que este sí se escuche bien. Perdona por el cierre, pero estoy muy nerviosa. ¿Qué voy a contar? ¿Qué voy a contar? Yo estoy aquí como si estuviera con vosotros, igual. Pues voy a contar el día más feliz, el que fue más feliz para mí y el más triste. Eso es lo que os voy a contar. Me voy a poner un poquito más cómoda. Y bueno, para que veáis la diferencia de que no es el mismo vídeo que lo he vuelto a hacer también. Es duro hablar otra vez del día más triste, pero lo hago por vosotros, ya que es verdad que yo lo he visto y no se me escucha nada. El micrófono creo que o no lo he puesto bien y no ha servido y no ha servido, o es que no sirve. O sea que lo vuelvo a hacer. A ver qué tal sale. Y pues nada, también deciros, mientras me fumo el cigarrillo, también deciros que voy a meter una sección nueva en mi canal. Va a ser menú semanal con 5 recetas toda la semana. Será 5 comidas o 5 cenas o 5 meriendas o postres, como vosotros mejor lo queráis combinar. Así que deciros eso, que voy a meter eso también. Espero que también os guste. Y bueno, el sorteo se celebró, también decirlo, que se celebró el sorteo y de ganadora salió Rebeca Marcos. También de los que participaste, solo entraron 4 al directo. De última ya entró otro suscriptor que participó también, pero ya se había hecho el sorteo. De todas formas, ya el sorteo estaba hecho. Así que enhorabuena y felicidades, Rebeca. Lo colgué en Instagram para que vierais que había recibido su regalo. Me lo mandó ella, me etiquetó en su historia y yo la subí a la mía. Y me alegro mucho de que le haya gustado y de que le sirva y lo disfrute. Así que dicho esto, voy a dejar el cigarro y voy a empezar a comentaros y a contaros, bueno, a comentaros no, a contaros mi historia. El día más feliz de mi vida. Hay mucha gente que dice, yo para mí son 2 días muy felices que tengo en mi vida. Por ejemplo, el casamiento, el nacimiento de sus hijos. Bueno, ahora ya empezamos, ya empieza el cantarín. Así que perdonad por el pájaro porque a él no lo puedo callar. Bueno, pues deciros que mi día más feliz de mi vida fue el nacimiento de mi hija, Andrea, de mi tesoro. Fue una niña buscada, fue una niña deseada. Yo me quedé embarazada con 25 años. Me costó mucho quedarme embarazada. Lo contaré en otra historia, el procedimiento que tuve que hacer y todo. Y bueno, pues yo tengo 43 años ya. Y mi hija ya pues va para acá a cumplir 18, o sea que ya hace unos cuantos años. No tengo nada más que esa, me hubiera gustado tener más. Antes de ella tuve un aborto, pero bueno, las circunstancias de la vida, o Dios no ha querido, no me ha dado más hijos, solo tengo esa y bueno, y yo la quiero con locura y aunque tuviera 2 o 3 más, los querría igual. Y bueno, pues ese fue el día más feliz de mi vida. Yo, cuando me la pusieron aquí en el pecho,
cuando salió de mí y me la pusieron aquí, para mí fue lo más grande, lo más grande. No se puede explicar, una cosa que no se puede explicar, que una felicidad, no sé, una alegría, todo junto. El ver su carita redonda, redonda, y se me quedó mirando. Yo sé que los bebés recién nacidos no ven, pero si sí escuchan. Y si tú durante todo el embarazo le vas hablando, como yo hacía con mi niña, yo estaba sola, yo le hablaba como si estuviera hablando con otra persona. Ellos enseguida conocen la voz de la madre. Y ella se me quedó como mirando y sonrió. Y eso para mí, eso me dio una alegría, me llevó, no sé explicarlo, los primores, me llevó a lo más hondo del corazón, como se suele decir. Y pues muy contenta, muy feliz. Sigo igual de tenerla a ella. Y eso, ese fue el día más feliz. Ahora vamos al más triste, el más triste de mi vida. No voy a estar nunca preparada para contarlo, pero a veces es bueno contarlo, sacar ese dolor, aunque sea diario uno solo. Y para mí el más triste fue hace 6 meses. Hace 6 meses mi padre falleció. Así, sin esperarlo. No fue de COVID. No fue de COVID. Él se encontraba mal y lo que pensábamos que podía tener, pues era, podría ser una neumonía, una bronquitis, una pulmonía, porque le faltaba el aire, tosía mucho. Y entonces pues pensábamos que podía ser eso. Dijimos de llevarlo a urgencias el día 4 de octubre. Vine yo aquí a su casa para llevarlo y dijo que no. Él dijo que no, que él sabía cuándo tenía que ir. Ese día que pasaba, pues que era el cumpleaños de mi sobrina, la niña de mi hermana, y se celebraba aquí, casa de mis padres. Y yo creo que él lo que quería era vernos a todos juntos, a sus nietos, a mi madre, su hijo. Porque fue terminar el cumpleaños de celebrarlo y llamó a mi hermano y me llamó a mí y nos dijo que fuéramos a buscar médico para que viniera aquí a casa. Porque pues le costaba andar. Él estaba bien, pero de pronto se puso muy mal. Fuimos a buscarlo y nos dijeron que lo teníamos que bajar porque en ese momento la ambulancia no estaba. Así que lo bajamos y enseguida pues lo mandaron para el hospital. Ahí en el hospital pues le hicieron unas pruebas y lo dejaron ingresado. Y a otro día por la mañana yo fui a verlo antes de ir a trabajar. Estuve hablando con él. Y él estuvo hablando conmigo normal, como siempre. Se hacía fuerte. Siempre se hacía fuerte delante de nosotros. Perdona. Cuando él solo sabe lo que pasaría.
Y yo lo notaba como que él se estaba despidiendo de mí. Y le dije, bueno, papá, me tengo que ir. Que llego tarde al trabajo. Ya luego vendré a verte. Con tan mala suerte que a las 6 de la tarde mi madre me llamó. Que a mi padre se lo habían llevado a la UCI. Entubado y sedado. Se acostó para echar la siesta y ahí se quedó dormido. No volvió a abrir su ojo. Yo de lo que tengo dentro de mí es que cuando yo salí de la habitación de verlo, yo iba por el pasillo y de vez en cuando miraba para atrás. Y daba un paso y miraba para atrás. Como que no le había dado un beso a mi padre. Pero es que no quieras pensar que tu padre no lo va a volver a ver. O no lo. O él a ti no te va a volver a ver. Y me fui con esa pena. Y esa pena la que tengo yo que no. Que no le di un beso a mi padre. Para que él se diera cuenta, ¿no? De lo que quiero decir. Y bueno, pues tenía insuficiencia respiratoria. El 17 de octubre, perdón. 17 de octubre. Yo por la noche, a partir de las 12, la 1, cosas así, yo no podía dormir, estaba mal. Y me puse a dedicarle canciones en TikTok. Si queréis verlo, está Judy Rebelle en TikTok. Como diciéndole que sea fuerte, que él puede. Y el 18 tengo septiembre en la cabeza. Y el 18 de octubre por la mañana nos llamaron del hospital que fuéramos, que querían hablar con nosotros. Ahí pues uno ya se puede imaginar que la cosa no va bien porque tienes tus horas de visita y que te digan que vayas, pues. Y así fue. Entramos y nos dijeron que lo habían operado, que se quedó, que no podía respirar y tenían que hacerle una traqueotomía. Y no lo resistió. Se quedó ahí mi padre. No nos pudimos despedir de él ni él de nosotros, aunque era su manera. Era su manera, se despidió el día 4. Cuando entramos a verlo, le di ese beso, pero ella no estaba. Yo creo que él nos ve. Que él está. Habrá gente que piense que eso es mentira, que. Pero igual que yo respeto a los demás, pues a mí me gustaría que me respetasen también mi idea. Y yo sé que mi padre, él sabe que yo le di ese beso. Pero ese beso se lo tenía que haber dado el día que se fue. Porque en verdad mi padre se fue ese día. Lo que sí agradezco a Dios es que no ha sufrido. Él no sufrió para nada. Él ha estado todos esos días, ha estado sedado. No se ha enterado de nada.
Y eso, pues, los médicos hicieron todo lo que estaba en sus manos, todo. Pero no pudo ser. Muy joven, una persona con 63 años. Y que no te lo esperas, no te lo esperas. ¿Por qué no? Porque cuando no hay una enfermedad, no sabes que hay una enfermedad. Ves que te pones mal y dices, ya tengo que ir al médico, porque ya sí es verdad que no aguanto. Y de un día a otro ya no lo vuelve a ver. Es muy duro. Es muy duro lo que las personas que hayáis pasado por esto lo sabréis. Que sea de una manera o de otra, como se pierdan a los padres, es duro. Y bueno, primores, pues, eso es lo que. En la pequeña historia de hoy, el día más feliz y el día más triste. Ese fue el más triste para mí. Había días tristes, pero no con esta pena, no con este dolor tan grande que se siente, el ahogo que sientes aquí, el nudo que se te hace aquí en la garganta, que parece que no te deja, no te deja respirar. Que no te lo crees. Que dices, que yo miro a la puerta y digo, papá, va a llegar un día, va a entrar. Pero no. Vuelve a la realidad y sabes que la realidad es esa, que no. Por cierto, esta es su cruz. Yo llevo su cruz. Se la regalé en su boda de plata. Y la camiseta, siempre llevo una camiseta de él. Las tengo yo. Todas las camisetas estas. Me las quedé yo. Y es una ausencia muy dura. Sé que con el tiempo se irá mitigando el dolor un poquito, pero siempre va a estar ahí, siempre, siempre va a estar ahí. Así que bueno, nada, primero es que estéis bien de salud y que nos vemos en el próximo vídeo. Que gracias por apoyarme. Gracias a los nuevos, que sin vosotros este canal no crecería. Espero que siga creciendo. Y que nada, que un beso muy grande y nos vemos en el próximo.